Cada vez son más frecuentes los casos de menores de edad que incursionan en el consumo de alcohol y otras drogas en Guasave, así lo confirmaron centros de atención para las adicciones en el municipio. Y es que recientemente, en el marco de la conmemoración de los 25 años de Alcohólicos Anónimos en Guasave, miembros de esta asociación dieron a conocer que en centros de rehabilitación del municipio ya se han presentado casos de consumo de alcohol y otras drogas en menores de entre 8 y 10 años de edad. Cabe señalar que en México el 63% de la población consumidora de alcohol son adolescentes y jóvenes de entre 12 y 24 años de edad. Las personas inician en el consumo de alcohol por diversas causas, principalmente la curiosidad, seguida por la invitación de amigos, experimentación, problemas familiares, influencia de amigos, la aceptación del grupo por invitación de familiares o depresión. Ante esto, Diana Guadalupe Puga López, directora del Centro de Integración Juvenil en Guasave, informó que el consumo de drogas legales como el alcohol en menores de 15 años aumenta la probabilidad de generar una mayor dependencia, incluso hasta en otras drogas. Mencionó que hasta ahora los casos que se han presentado con frecuencia son de hasta 13 años de edad por consumo experimental. En menores de 15 años, pues hay más probabilidades de generar una dependencia a esta sustancia e incluso a otras drogas, ¿no? También. La edad de inicio en el consumo ha disminuido bastante. La directora de la institución mencionó que actualmente se está apostando más por la prevención de adicciones. Sin embargo, cada vez es más frecuente que el rango de edad de consumo experimental se dé en edades más tempranas. Puntualizó que los principales factores para el consumo experimental están relacionados con el círculo social y la familia. El trabajo con nosotros es terapéutico y es farmacológico. La atención es integral, se trata al paciente y más que nada se trataría también, el trabajo sería principalmente con la familia. Puga López informó que el Centro de Integración Juvenil atiende a jóvenes menores de edad de hasta 13 años. Sin embargo, al haber casos especiales, dependiendo de la edad, la sustancia que el paciente consuma, la cantidad y el periodo, existe la posibilidad de canalizarlo a otra instancia. No se ha presentado, pero si llegara a presentarse el caso, nosotros los canalizáramos para allá. Allá se atienden, es una unidad de internamiento para menores. Para Mega Noticias, Luis Ernesto Mejía.